¿Qué tal, mis queridos amigos? De nuevo con ustedes, mi nombre es Juan Rivera. Estamos siguiendo con estos tutoriales de Biolingua Seco. Como ustedes saben, me ayudaría muchísimo que me dieran sus likes. Suscríbanse a mi canal si es que están aquí por primera vez. Y a los que ya están, pues muchas gracias. Compartan los videos, para eso son. Si les puedo compartir algún material de este tutorial que vamos a poner a hoy o de otros, mándenme un correo por favor a mexicanmusicgmail.com o suscríbanse también a la página de los condenados huastecos que estamos por acá en Chicago. Les vamos a compartir un tutorial que por ahí me han pedido. La verdad, como les digo, no todos los huapangos me sé. Algunos los tengo que recordar porque pues por allá en los 90 es cuando más activo estuve en el huapango. Pero bueno, es bonito volver a recordarlos y con mucho gusto les comparto lo que sé. En esta ocasión vamos a subir el bejuquito. Tiempo real. Más o menos ahí quedó. Este es el bejuquito, el primer dibujo. Bueno, pues ahora toca la parte lenta. Ok, aquí aparentemente no está tan difícil. Hay una parte que hay que usar la segunda posición, que es de la manera que a mí me acomoda. Pero bueno, si les acomoda esta parte, les sugiero que hagan lo siguiente, ok. Vamos por partes: si do, si do, re. Empezamos. ¿Se fijaron? Va de nuevo esa pequeña parte. Ok, seguimos. Porque este es un do. Segunda posición. Regresamos a primera. Bueno, lo que quiero decir es esto. Van a subir una posición, o sea, la segunda posición en esta parte. Primera. Segunda otra vez, Licken. Pueden hacerlo de esta manera. Primera. Bueno, voy a tratar de hacerlo en cámara lenta. La verdad es que es un poquito difícil explicar cuando estoy tocando, pero bueno, trataré de detenerme. Otra vez. Ya tienen esa pequeña parte, ¿no? Ahora la segunda partecita de esta sería así. Igual. Estas tres notas las hice en segunda posición. Regresamos. Otra vez. Dos. Segunda posición. Primera. Segundo dedo, misma nota. Okay. Segunda posición, primera. Un, dos. Muy bien, ahí va el canto y luego va a la parte B del mismo dibujo.
vez más, creo que esta parte es la más sencilla, pero va de nuevo, un poco más lenta, desde el do. Recurso. Mordente. Ahí entra el canto y seguimos con el segundo dibujo que más o menos yo figuro que es así. Bueno. Más o menos ahí quedó. Bueno, ahora la parte lenta sería así. Va de nuevo. Segunda posición. Ahí es un do. Va de nuevo. Otra vez. Poco diferente. Otra forma. Pueden escoger a cualquiera de las dos. Uno llega hasta el re y otro llega sería al do. Ok, uno llega al re y otro llega al do. Va el que llega al do. Va de nuevo el canto y el último dibujo en tiempo real sería más o menos así. Empieza igual. Otra vez. Otra vez desde allí. Okay.
también puede caber el cualquiera de los finales, pero bueno, aquí va última vez. Pues eso sería todo, mis queridos amigos. Les vuelvo a hacer la invitación a que se suscriban a mi canal si les gustó el video. Denle un like al video, compártanlo para llegar a más gente, que eso me ayudaría muchísimo. Recuerden que si quieren esta u otras versiones de sones o huapangos o alguna música escrita, que no tengo tantas, pero lo que tengo les puedo compartir. Mándenme por favor un correo electrónico, déjenme sus comentarios, sugerencias o lo que quiera. Compartan también algún son que ustedes quieran que ponga. Y por esta vez, pues es todo. Nos vemos hasta la próxima.